Instagram. A Instagram, y de ahí le tomaron un capture y me lo mandaron a mi... ¿Tú usas Instagram también? Ajá. ¿Y por qué lo publicaste en Facebook? La masa usa Facebook, eso supiera. Sí, ¿verdad? Sí, eso, yo no fui nunca un usuario de Facebook, no, no lo entendí. Facebook, pero Facebook es enorme. Mayor, es más grande que Instagram. La más usada, en realidad. Sí. Mayormente yo lo soy más porque hay veces que hay personas que quieren bajarle la autoestima a los demás para que no se... No, porque tú eres dueño de tu propio destino. Sí, entonces... Y el que es dueño de su propio destino, no, ningún comentario puede afectar la visión de uno y el criterio de uno. Sí, eso es papel de Dore, de que fulano dijo, que fulanito esto, que todo lo otro. Eso es papel de Dore, brother. Eso no. Eso es algo que uno tiene que hacerle caso omiso. Así es. Yo tengo un trozo de gente que no tiene. No me odian. A lo mejor no tienen un punto de vista de acuerdo conmigo, pero llévate todo en la mente, trabaja tan duro y tan enfocado, que el que no esté de acuerdo contigo diga yo no estoy de acuerdo con él, pero él es duro. Esos son los que sí. Te escriben a ti. ¿Tú me has entendido? Sí. Este tipo no vaina, pero él es duro. No me gusta esto de él, pero es duro. Pero él es duro, no puede dejar de admirar a uno por lo menos por el trabajo, sí. Tú sabes, no. No desmayes. El problema es que él también, al él trabajar en Marcelita, él carga saco y tuvo una lesión como de una costilla, no sé, entonces lo cambiaron. Entonces ahora está como organizando, cosas así. Entonces ahora quieren que él vuelva para el mismo lugar, ¿entiendes? Que se encuentran que le ponen eso, que él es rápido. Exactamente. Pero él es bueno en tu trabajo. Exacto. Sí, tú te enfocas, mano, y... La familia cuida y respeta y la constancia. Hay gente que son muy talentosas, son muy duras, disciplinadas, pero no tienen disciplina. Así es. Todos los días lo mismo. Y la dedicación, el respeto a lo que tú haces. Adiós, hermano, bendiciones. Bye. Sí, tú y yo hablamos, tú me escribes. Para traer el grupo, tú me llamas. ¿Tú me querías? Sí, cuenta con eso. Me estoy poniendo viejo, cumplo 40. Cuenta con eso. Cumplo 40. Cuenta con eso. Está bien, mi hermano. Adiós, bro. Tanto, te quiero. Y la constancia y la disciplina, al final, la inteligencia, la derrota. Hay tigres que son inteligentísimos, abatidos. Es verdad. Porque son desordenados en algo, algo tienen. Talentosísimos, abatidos. Y si usted es enfocado, usted al final logra el cometido, mano, y... Tú estás viendo una etapa bonita, un niño, tu esposa, que tú quieres, que eso no tiene precio. El dinero es necesario para uno hacer ciertas cosas y disfrutar ciertas cosas. Pero no tiene que ser predeterminante en tu vida. Es decir, que yo soy feliz porque tengo esto. ¿Tú me entiendes? El dinero no compra la felicidad. No. No, eso te facilita muchas cosas en la vida. Pero hay gente... La gente con dinero, yo me quillo con el mariconazo de topo. Soy feliz, él es feliz fumando su jupa, su loquera, yo soy feliz de otra forma. Tu felicidad no tiene que ser igual que la mía, ni la mía igual que la tuya. O sea, no, que tú tengas unos tenis bacanos, una vaina, o que tenga el vecino y vaina, no tienes que medir eso de tu felicidad por eso, de lo que tiene el vecino, el del frente o el otro. Es tu felicidad interna, y tú llegas a tu casa tranquilo, que no te está buscando la policía. Que a tu hijo no le falte su pan, pero su vaina, tu paz, si tiene para comer arroz con huevo. Eso es lo que vale. No tiene que ser agradecido con todo. Es lo que te estoy diciendo. Y vivirla. Vivirla. La vida no es para entender, es para vivirla. Uno la vive. Y ya. Tranquilo, que Dios sabe lo que hace y la tecnología uniendo personas. Me gusta conocer gente así, como ustedes. Eso acá. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no he seguido ni. Esperando la hora y pegado como era, pero yo creo que para chequear. No, yo no trabajé, es que yo ni mandé ni tan siquiera un aviso de que me iba a quedar, porque yo estaba puesto para venir para acá. Sí, qué bueno. Gracias, no le dije a nadie que venía para acá. ¿Cuándo me van a ir?
Yo, el sueldo mínimo mío es 18 mil pesos. ¿Al mes? Ajá. Ya, está bien. Tranquilo. Oye, un momentico. Deja ese relajo que la gente lo coja serio. La gente es estúpida a veces, ¿oíste? Se lo cree. Segunda y última vez que tú digas eso. Te voy a desbaratar. Yo te voy a desbaratar. Te voy a desbaratar tu falso. Ay. No, pero con toda la gente lo coja de serio la vaina. ¿Sabes tipo como que era? ¿Van a entrar a verlo? ¿Eh? Gente, tenemos una campaña esta semana. Mira, mano, hay un carajito que te lo quiero pasar para los personajes. Bueno. Te lo voy a pasar ahorita, me lo pasan a mí, te lo voy a pasar a ti. Porque ese caso es tuyo. Un monstruo jugando la Cabo Santi con un solo brazo. Ay, sí, ¿qué digo de momento, verdad? Se le dijo que mal. Ah, no sé, tú dices que si no es tuyo, lo hago yo. Si no es tuyo, no lo vamos a dar. Ya que me lo digo. Ey, mírame, un monstruo. Un Yamaha se ganó en media cancha, lo metió en el Santi. Güey, a ese. Y no sabe qué ubica. A gente mía. Güey, mierda, mira quién está aquí. Mi abeja, negro. Coño, está con tu mujer como que se cambia el río. Te ves feliz, como dice todo. Vamos acá adentro, ¿eh? ¿Todo bien? Está mal. ¿Viste la vaina de anoche, mano? Sí, va a ver, está pasando aquí. Buenas. Hola. No, no, voy allá. ¿Quién toma el enchufe? Ah, ok. Está bien, ¿cómo estás? Señores, estamos con Crazy. Dámelo un sillita. ¿Cómo le hago una entrevista? ¿Sale hoy? ¿Cómo estás? Me quedé encantado. ¿Cuándo? No, diablo, mano. ¿Sale hoy? ¿Y me marcha? ¿Dónde es Bobby? Ahí. En el medio, aquí. ¿Aquí? Sí. Diablo. El que me bailó. Mi amorito. Bueno, con Sandra. Sandra, bro. Está bien, ya hay que ver, hombre. Déjame que el tirito, ¿verdad? Mira, Sandy. Lo que le dice ahí, se cantaba la calle. Oye. Como ya chivateamos a Sandy con los personajes, era boca en boca. ¿Dónde cuela de boca? ¿Dónde cuela de boca? Ay, Sandy. No. Sandy, en serio, ahí Sandy. Vámonos, Crazy. Vamos, vamos. Vamos a darle. Atención, estás equivocado, Aguanta. Cualquier comentario que yo haga es por, a favor del género. Una de las dos. Una de las dos. Señores, esto lo juego en radio. Qué dura. Te sentí tímido, Ronnie, ¿por qué, mi amor? Yo no, mi amor. No, para nada. Okay. No es mi amor. Cuando tú puedas. Tú sabes que yo no te esforzo así. No. Mis entrevistas son humanas, Sandra. Mis entrevistas no son chismos. Tú lo sabes, Crazy. Ya yo estoy más etapa. ¿Y tú sabes qué? ¿Quieres que diga de verdad como mujer? Crazy. ¡Ay, yo voy a dejar esto! No, ¡sea un hombre, yo, coño! Yo dije que yo lo iba a dejar tampoco. Nunca, hombre. ¡Sea un hombre! ¡Tú tienes que ser un hombre! ¡Tú sí tienes que ser un hombre! ¡Yo soy más hombre que tú, yo creo! ¡Nos vemos el lunes! ¡Vamos el lunes! ¡Hablamos el martes! Tú eres un hombre que yo. Yo soy más hombre que tú. Lanzas son el chat. Yo aguanto más que tú. Sí. Ay, no, claro. Sí. Pero que hagamos sí, seguro. Sí. Toda la presión que tú pones, yo la aguanto más que tú. Sí. Tú eres más hombre que yo. ¿Qué es lo que tú haces? Otro hombre, yo te lo puedo fabricar. Yo quiero saber qué es lo que tú estás haciendo. Tú no te puedes fabricar. Y no me, a mí no me importa porque me topé con él en una discoteca que no me hizo nada. Tú no te puedes fabricar. A lo que tú quieras. Sandy, revisa. Tú no te puedes fabricar. A lo panicar. Que tú quieras. Tú eres más hombre que yo, tú dijiste. A lo que tú quieras. Tú eres más hombre que yo. Claro. Tú eres más hombre que yo. Yo te voy a mostrar que tú no eres más hombre que yo. ¿Qué tú vas a hacer? No, tranquilo. Tú no puedes pariquear porque tú eres un hombre. Tú no puedes pariquear. Señora, vamos a continuar. Tú no te puedes pariquear porque tú eres un hombre. ¿Pero qué pasa? ¿Sandy qué? ¿Va a durar tanto?
Va a durar Sandy, Sandy. Sandy, ¿qué es lo que pasa? Sandy, ¿qué tensión? ¡Dale! Dale, todo el mundo, dale, dale. Fui más hombre que tú. Y esos artistas que andan en la discoteca partiéndose más que uno, dime. Mueven esa licuadora como yo le entiendo como más que una mujer. Nada más dicen por un tema y lo quieren. No, hay artistas y muchos han estado aquí en esta cabina. ¿Cuál es el nombre? ¿De Perrito? No, del urbano. No, el sábado. O sea. Ay. Pero tú lo puedes decir, aquí estamos ya, las cámaras están apagadas. Dale exclusiva para el sábado, yo voy a decir en serio. Para el behind the scene, ¿cómo es backstage? ¿Nos trajiste regalo? De verdad. Un producto ahí para ver si a los porque se emociona. No deja nada aquí. No, para que la vean. Estabilizador para teléfonos. Ven a ver. Eso es mareo. Óyeme, yo traigo cosas que exclusivas. Yo ni he subido el video de eso. Eso acabó de salir. Es el DJI Osmo Mobile 3. Tú lo pones aquí. ¿Entendiste, Sandy? Demasiado. El DJI. Esto es para estabilizar videos. Mira eso, cómo lo estabiliza. Pero así es que a mí me gusta usarlo, ¿me entiendes? Y tú puedes grabar tu bloguecito así cuando vayas para Las Vegas con eso. Le sube el nivel. Te vieras duro tú con eso en Las Vegas. Le sube el nivel full apagar. Ahí lo encendiste. Y si tú le das dos veces, para historia de Instagram. Dale, Sandy. Eso es estabilizador de video. Eso son uno de los mejores estabilizadores de video de DJI. El Osmo Mobile en la versión 3. ¿Qué nuevo trae? Bueno, vieron qué compacto es para guardarlo. Ustedes vieron cómo se transformó. Se ve de muy buena calidad. No, a mí me gusta. Está chulo. Lo que está medio es fastidioso es manejarlo. Ahí está bueno. No, pero después que tú le coges el flow. Mira, porque tú, uno no sabe, pero si tú le das dos veces, él se enfoca. Se estabiliza. Sí. Así lo ves aquí, ahí así me gusta grabar más. Es fácil, tú sabes, eso es más mover aquí, ok, sí, señores, vámonos.